los pongan. Algo que deben hacer ustedes es reconocer, estos, le puse aquí datos relevantes, en los modelos de historia clínica generalmente ya viene un espacio, dice tiempo de enfermedad y signos y síntomas principales, ¿ya? Entonces, esto es súper importante que ustedes rescaten de la historia clínica que tienen. Es como ubicar las fichas del rompecabezas con el cual van a ustedes a jugar, a armar ese rompecabezas. Entonces, es importante, por ejemplo, el tiempo de enfermedad, 6 días. 6 días es un caso agudo, ¿no? Ahora, por ejemplo, vuestro compañero pensó en tuberculosis. En todo caso, preguntar más. ¿Tu tos solo tiene 6 días? ¿Y tu peso, has bajado del apetito, etcétera? ¿Desde cuándo? ¿Y cuántos kilos has bajado, por ejemplo? Entonces, no habrá bajado de peso mucho en 6 días, ¿no es cierto? Entonces, esto, por ejemplo, ya les define muchísimo la enfermedad. Si es aguda o si es crónica. Ahora, encontrando otras cosas y demás, como les digo, si vuestro compañero piensa, por ejemplo, en tuberculosis, buscar otras cosas. Entonces, yo voy a buscar baja de peso, voy a buscar crepitantes, voy a buscar mil cosas. Aún así, me queda la duda. Me ha dicho que por ahí, de repente, un compañero de trabajo tiene tuberculosis. Entonces, ahí pediré, pues, para eso están los exámenes auxiliares, para que me ayuden a salir de la duda. ¿Ya? Entonces es súper importante reconocer estos datos relevantes o los signos y síntomas principales. Entonces, de entre ellos, vital, el tiempo de enfermedad. ¿Ya? Ahora, también pueden haber muchos tiempos de enfermedad. El paciente lamentablemente no solamente tiene una enfermedad. Puede ser diabético hace 20 años, hipertenso hace 10 años y tener COVID hace 6 días. ¿Ya? Entonces, saberlo diferenciar y encajar cada uno de estos diagnósticos en donde pertenece. Entonces, volviendo a nuestro caso clínico, aparentemente nuestro paciente es sano, no es diabético, no es hipertenso, no tuvo cáncer, no tiene, no sé, ninguna otra enfermedad. Estuvo sano y hace 6 días empieza con tos, fiebre, etcétera, lo que vamos a describir. Entonces, les reitero que es súper importante determinar esto. Tiempo de enfermedad y pueden haber varios. Otra cosa importante también, el sexo y la edad. Si es, como ya les decía ayer, pues no, si es mujer no voy a pensar en una prostatitis, pensaré en una infección urinaria. Por la edad también nos ayuda. Si es un hombre de 34 años, no puedo pensar en una adenoiditis. La adenoides es un tejido típico de la edad pediátrica, es 34 años, hace 20 años que ya le desaparecieron las adenoides. ¿Ya? Entonces eso igual, ya solamente la edad ya me está descartando un grupo de enfermedades. El sexo me descarta otro tipo de enfermedades. El tiempo de enfermedad igual ya me descarta un bloque grande de enfermedades. Ahora, yendo a lo que va, los signos y síntomas principales, tos, fiebre, escalofríos, malestar, cefalea, náuseas, diarrea, sensación de flema. Entonces, lo que estábamos hablando con vuestro compañero, definir un poco más. Tos, ¿tiene expectoración? No. Entonces, según a lo que me diga, yo también voy englobando un poquito. ¿Cómo es? Esa tos espasmódica. Vuestra compañera, por ejemplo, mencionó de que al momento de toser se exacerba la cefalea. Esa ya es una complicación de la tos y no es un, ¿qué decir? Una causa, ¿ya? Bien, en cuanto a la fiebre, igual definir es fiebre, es febrícula, las características de la fiebre. Por ejemplo, en la fiebre tifoidea, ¿cómo es? La fiebre generalmente es alta, curiosamente vespertina. En la tuberculosis, la sensación de alza térmica, ¿cómo es? ¿Es matutina o vespertina? Y no es fiebre. Entonces hay que igualmente saberlo diferenciar. Existen en el COVID generalmente los que presentan fiebre, igual que la cefalea, es una fiebre persistente, mejora un poquito con los antipiréticos, después vuelve a elevarse nuevamente. Entonces hay que darle sus
analgésicos, antipiréticos muy frecuentemente. ¿Ya? No es como en la amigdalitis, por ejemplo, tiene fiebre bastante alta, le doy su analgésico y calma o desaparece durante varias horas. ¿Ya? El malestar general es un signo también totalmente inespecífico que se presenta en un sinnúmero de enfermedades. El tipo de cefalea, ¿no? Entonces, igual ver las características. Hablamos hace un ratito que la cefalea en el COVID generalmente es persistente, cede poco con los analgésicos y dura mucho tiempo. Incluso en algunos pacientes, pasado el proceso agudo de haber mejorado ya de su neumonía y demás, persiste la sensación de dolor de cabeza y dolor de espalda, curiosamente, ¿no? Náuseas, algunos tienen, algunos no lo tienen, diarrea también. Igualmente preguntar, entonces, ¿las náuseas cómo son? Es en relación a las comidas, en relación a los olores. Por ejemplo, una embarazada huele alguna cosa que le produce náuseas, ¿no? Uno que tiene una hipertensión endocraneana no tiene náuseas, pero sí vómito explosivo. Entonces, igualmente ir así correlacionando cada uno de los signos y síntomas. Ahora, aquí en este paciente, los pulmones le encontraron aparentemente normales, ¿no? A la auscultación. Pero por el cuadro clínico, etcétera, en su tomografía salía focos neumónicos para COVID. Entonces, este paciente sí tenía COVID. Pero lo que les reitero, hay que ir correlacionando cada uno de los signos y síntomas. Ahora, este paciente igualmente, cuando acudió al hospital, tenía muy buena saturación. En su tomografía salieron focos neumónicos positivos a COVID. Este ha sido un caso leve, por decir, ¿no? De COVID. Ahora, su examen salió no reactivo porque fue bastante reciente en relación al inicio de la enfermedad. Creo que fue 4 días después de iniciado el proceso infeccioso. Ahora, los tratamientos que hacen, ¿no? Pues inicialmente este era el esquema, supuestamente que con o sin receta la gente empezó a hacerlo, teóricamente para inmunizarse, para disminuir las molestias o para combatir la enfermedad en un principio. Ha quedado demostrado que eso ahora ya no sirve, ¿no es cierto? Muy bien, entonces reiterándoles nuevamente que el tiempo de enfermedad es un detalle sumamente importante que debemos de identificar, porque eso ya nos determina si es una enfermedad aguda o es una enfermedad crónica. Y dependiendo también de los antecedentes y demás, podría ser una crónica reagudizada o, como les decía hace un momentito, que pueden haber varios tiempos de enfermedad que corresponden a varias enfermedades. Entonces, en el examen físico siempre es importante, primero, corroborar los signos vitales. Los signos vitales son temperatura, presión arterial, pulso, ¿algo más se me ha olvidado, chicos? Bueno. La saturación, doctora. ¿Perdón? La saturación del paciente. Ya, bueno, saturación del paciente, sobre todo en este caso de COVID, ¿no? Ya, muy bien. Frecuencia respiratoria. Frecuencia cardíaca. Uy, muy bien, aquí está, muy bien. Frecuencia cardíaca sería el pulso, ¿no es cierto? Respiratoria y saturación. Muy bien, entonces siempre buscar estos aspectos, no solo en el caso clínico que estamos viendo, no solamente en el caso de COVID que estamos viviendo la pandemia, sino en general. Por ejemplo, es muy común que un paciente con epistaxis llegue a la consulta, digo, a la emergencia ahí sangrando y ni lo ven, ni le toman la presión, ni la temperatura, ni nada. Le dicen, anda, vete al otorrino que te cauterice. Y por su mala suerte, ese día no hay turno, bueno, no sé, están operando, yo qué sé, no lo atienden. ¿Y qué? Puede morirse. Entonces, siempre es importante tomarle la presión. De repente este paciente ha sangrado tanto que ya está hipotenso, taquicárdico, está a punto de hacer un shock hipovolémico. O por el contrario, de repente tiene la presión alta y por eso está sangrando, y si yo le pongo un captopril debajo de la lengua le voy a solucionar el problema. Entonces,
importantísimo siempre tener estos aspectos. Ahora, generalmente a veces no lo hacemos ni nosotros, sino la enfermera, pero deben ustedes pedirlo, corroborarlo. Como les digo, ahí al paciente lo mandan mientras, no sé, lo vemos, ha pasado 1, 2, 3 horas o un día o más muchas veces, y el paciente ya está a punto de chocarse o se murió antes de llegar a la consulta. Pero en la emergencia no le han hecho esto que es elemental. Entonces es importante para que lo tengan en cuenta y siempre tratar de hacerlo, ¿ya? Ahora, lo que decíamos hace un momentito, preguntar las características de cada uno de los signos y síntomas que ya nos van a ir orientando a la enfermedad. En cuanto a la cefalea igualmente o al dolor en general, ¿qué cosas preguntar para irnos enfocando? Entonces, ahora, una vez que ya he pensado varias cosas según lo que he escuchado del paciente, el examen físico, ¿no? Es importante. Entonces, en el examen físico, ¿qué cosas tengo que buscar? Examen. Que puedan ir a favor de lo que estoy pensando. Si pienso, varios de ustedes me han puesto, por ejemplo, faringitis estreptocócica. ¿Cómo es las características de una faringitis estreptocócica? Si pienso en una tuberculosis, ¿qué cosa debo buscar y dónde? Entonces, a esos detalles son los que tenemos que ir ejercitando nuestra cabeza de ir asociando las cosas. La evolución igualmente, ¿no? Como decíamos hace un momentito, la fiebre no cede mucho en el COVID, ni la cefalea, pero en otras enfermedades sí suele ser muy fácil. Entonces, en base a lo que ya nos surge la idea, se nos prende el foquito de las cosas que hemos escuchado en nuestro paciente, ¿qué cosa repreguntar en base a eso? La mayoría de ustedes ha pensado en COVID y me ha preguntado contactos, está muy bien, me ha preguntado si en la familia, además, hay o no estos signos, si hay anosmia o no. Entonces, si alguien, mira, me pensó, por ejemplo, en faringitis bacteriana, tener contacto con COVID no es un aspecto relevante. Si es un resfrío común, tampoco. Si están pensando en una faringitis bacteriana, alguien que tenga iguales síntomas, suele ser muy poco común de que hayan en la familia simultáneamente 2 o 3 personas que estén con una faringitis bacteriana. Resfrío común, sí, pueden ser de que hay varias personas en la casa que sí están con una influenza, por ejemplo. Anosmia. En una faringitis bacteriana no tiene por qué haber anosmia. En un resfriado común, sí, podría haber por el edema, por la mucosa, etcétera, y una cosa pasajera y simple. Usan su descongestionante nasal y van a recuperar el olfato, no así en el COVID. Entonces, miren ustedes que en base a lo que yo pienso, también tengo que ir preguntando y hacer este cuadrito, que a mí me parece muy útil. Este cuadrito es el diagnóstico diferencial. Entonces, que cada signo y cada síntoma corresponde o no a alguna cosa que estoy pensando. Entonces, finalmente, a ver, ¿cuál tiene más crucecitas? ¿Cuál va más a favor? Entonces me quedo con ese diagnóstico que sería el que va más a favor de los diagnósticos. Entonces, y si todavía me queda la duda, para eso están los exámenes auxiliares. Si yo pienso en el COVID, bueno, su examen inicial en este paciente fue negativo, pero ya han pasado varios días o esperar algunos, pediré una nueva prueba o una molecular o etcétera. Un hemograma igualmente me va a ayudar. En un proceso viral encontraré linfocitosis, en un proceso bacteriano encontraré leucocitosis. ¿Ya? Entonces, ir así poniendo cosas a favor y en contra. Y en base a lo que pienso, también trataré de corroborar con un examen auxiliar. Pido una radiografía o tomografía de tórax. Si es que es COVID, encontraré los famosos focos de neumonía, el patrón de vidrio esmerilado, etc. Si es tuberculosis, encontraré cavernas o
focos difusos, si es una tuberculosis miliar difuso en todas partes. Entonces, miren ustedes, radiológicamente ya podría hacer la diferencia, o laboratorialmente. Entonces, depende eso de lo que pienso también, voy a pedir una tomografía. Si pienso en un resfriado común, pediré una tomografía. Ustedes que serían útil, a ver qué piensa Rolly Loaiza. ¿Para un resfrío común pediría una tomografía de tórax? ¿Me sería no, no, doctora, no sería no, útil. Cierto. Entonces, miren ustedes que no es pedir por pedir, sino en base a lo que estoy pensando. Si pienso en una faringitis bacteriana, ¿pediría una tomografía de tórax? A ver, Jordan. Doctora. ¿Cuál es la respuesta? Si estoy pensando en una faringitis bacteriana, ¿me sería útil una tomografía? Ah, no, no, doctora. Bastaría tal vez como un examen de las fauces, ¿no? Ya, muchas veces con solo mirar ya tengo el diagnóstico. Pero si me cabe la duda, ¿qué examen auxiliar pediría en una faringitis bacteriana? Tal vez un cultivo podría ser, ¿no? Ya. Podría ser más fácil un hemograma, que ya hemos dicho, nos daría leucocitosis, un PCR, claro, una proteína C reactiva, una velocidad de sedimentación, que nos dan indicios de un proceso infeccioso agudo, ¿cierto? Un hisopado para estreptococos también nos podría ayudar, o un cultivo de secreción faríngea. Entonces, les reitero que también los exámenes auxiliares vamos a pedir en base a lo que estoy pensando, ¿ya? Si yo, bueno, entonces, dependiendo de eso, pedir lo que venga. En el caso nuestro, de este paciente, bueno, ha sido un paciente COVID, a pesar de no tener estertores pulmonares, de tener un examen físico positivo, radiológicamente pues se encuentra de que existe una neumonía tipo COVID y después se demostró de que era un COVID este paciente. Muy bien, entonces a eso quiero enfocar, de esa forma quiero que me desarrollen los casos clínicos para poder, pues no sé, comprendernos mejor para... Ay, ¿qué hice? Para que podamos entender y llegar a un diagnóstico mejor. Muy bien, entonces ahora vamos a tratar de aprender, de enfatizar lo que es el examen físico. ¿Cómo debemos evaluar a un paciente otorrinolaringológico? Ayer ya les he dado las pautas de cómo hacemos el examen otorrinolaringológico y este videito nos va a ayudar a mostrar mejor cómo debe ser nuestro. Entonces, debemos examinar prioritariamente lo que ya hemos dicho, oído, nariz, garganta. Y hemos dicho algo más. ¿Qué cosa? A ver, lo hemos visto ayer, Luz Maldonado, en nuestra clase. Entrenado a poder examinar de manera correcta la cabeza y el cuello. ¿Luz Maldonado está? Doctora, sí, sí, doctora. Los objetivos generales son... Doctora, está como el audio del video. Por debajo del lupillo para poder observar. No le escucha muy bien, doctora, disculpe. Esa no era la pregunta. ¿Cuál es la pregunta y cuál es la respuesta? De una manera familiar, porque si nunca olviden algún área que pueda ser insignificante para... A ver, ¿cómo es esto? Bueno, veremos el video primero. Ya. Creo que lo he silenciado. Bien, ayer ya lo habíamos dicho, ¿no? Nuestro principal o lo que tenemos que poner énfasis es
examinar oído, nariz, orofaringe, garganta, y dentro de eso los pares craneales, y además de eso, el cuello, como acaba, justo cuando estoy preguntando, apareció allí la, o dijo la doctora esta que tenemos que, otra vez, a ver. Ya, entonces, todo eso es parte del examen otorrinolaringológico y parte del examen general que ustedes como médicos generales deben aprender a hacerlo. Y como les digo, inicialmente aprender a reconocer las estructuras normales para después saber diferenciar cuáles son las estructuras que no son normales y poco a poco cada cosa, pues a qué cosa puede corresponder, ¿no? Ya estaba puesto. A ver qué pasó, no quiere compartir. Ya. Muy bien, entonces vamos a ver este videito que nos ayuda a entender mejor o cómo realizar el examen físico de los pacientes. Patología. Vamos entonces a ver cómo usted realiza el examen físico. Uh-huh. Muchas gracias, doctor. Andrés. Hola, buenos días. Marcela Castillo, otorrinolaringóloga. ¿Tú consumes tabaco? ¿Algo que me puedas contar? Profesional, laboral o de uso de niño. ¿Recuerdas de niño haber tenido alguna cirugía, alguna otorrinolaringológica, como cirugía de oído, cirugía de oído? En el oído, topográficamente, se reconocen tres áreas: el oído externo, el oído medio y el oído interno. Gran parte del oído está dentro del hueso temporal, excepto el pabellón auricular y la parte externa del conducto auditivo externo. Desde el exterior hacia el interior se encuentra el externo, compuesto por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo, hasta la membrana timpánica, donde continúa el oído medio, compuesto por la caja del tímpano y las semillas mastoideas. La caja del tímpano está conformada en su pared externa por la membrana timpánica. En su interior, esta caja aloja a tres huesecitos, martillo, yunque y estribo, y a los músculos del martillo y del estribo. El oído medio termina la membrana oval para luego continuar en el oído interno, el cual está constituido por dos estructuras, la cóclea y el aparato vestibular. Se continuará con el examen de boca y faringe. Primero revisaremos algo de la anatomía. Los
labios son la continuación anterior de los carrillos. Tienen piel en la parte exterior y mucosa en el interior que se une a las encías. Entre ambas existe una zona de transición. Dentro de la boca se encuentran los dientes que se localizan en los alvéolos de las apófisis dentarias de ambos maxilares. La dentición definitiva incluye 32 dientes, 4 incisivos, 2 caninos, 2 premolares y 3 molares. La lengua está formada por un músculo estriado cubierto por mucosa. Las elevaciones ásperas en su superficie lingual se llaman papilas. Hay 3 tipos de papilas: las filiformes, fungiformes y circunvaladas. El paladar duro se forma con los maxilares superiores y palatinos. El paladar blando es una división muscular entre la bucofaringe y la nasofaringe. La úvula es una prolongación muscular que cuelga del borde libre del paladar blando. Durante la deglución, cierra la nasofaringe e impide que los alimentos y líquidos pasen a la nariz. Los pliegues musculares laterales son los arcos mucosos palatinos y detrás de los cuales se ubican las tonsilas palatinas. El vestíbulo de la boca es el espacio delimitado por los carrillos y labios por fuera y los dientes y encías por dentro. Las glándulas salivales mayores están formadas por 3 pares: parótidas, localizadas en el plano anterior de los oídos, que poseen un conducto parótido que se abre frente al segundo molar superior; las glándulas submaxilares, debajo de la base de la lengua, en la parte posterior del suelo de la boca, con conductos que se abren a los costados del molar lingual; y las sublinguales, que son anteriores y superiores a las submaxilares y desembocan en el suelo de la boca. La faringe es un tubo de músculo esquelético con revestimiento de mucosa. Los alimentos pasan de la boca a la faringe. La deglución tiene una etapa voluntaria y otra involuntaria, en la cual se cierra el acceso de la comida a las vías respiratorias. En 1 o 2 segundos, el bolo pasa al esófago y las vías respiratorias se vuelven a abrir. Cuando apliquemos la técnica para examinar el cuello, visualizar la anatomía subyacente es de gran utilidad, puesto que ello nos permite identificar con mayor precisión las estructuras anatómicas involucradas. En el examen de cuello destacan estructuras como las vértebras cervicales, los músculos trapecios y esternocleidomastoideo, los huesos mioides, tiroides y cricoides, la tráquea, los nodos, la glándula tiroide, las arterias carótidas y las venas tubulares. El músculo esternocleidomastoideo se inserta en el esternón y en el tercio medial de la clavícula, en un extremo y el proceso mastoides en el otro. El trapecio se extiende desde el borde lateral de la clavícula, la escápula y las vértebras cervicales hasta el promontorio occipital. El triángulo posterior, que está delimitado entre el trapecio, el esternocleidomastoideo y la clavícula, y el triángulo anterior entre el esternocleidomastoideo, la mandíbula y la línea anterior del cuello. La arteria carótida y la vena yugular interna quedan debajo del esternocleidomastoideo, hacia el borde anterior. La glándula tiroides está formada por 2 lóbulos laterales, cada uno aproximadamente del tamaño de una nuez, unidos al medio por el istmo, que se ubica más abajo del cartílago cricoide. Los lóbulos laterales rodean los anillos cartilaginosos de la tráquea y quedan cubiertos por el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. La vena yugular externa cruza superficialmente el músculo esternocleidomastoideo en la dirección hacia arriba y adelante. En un hombre, el cartílago tiroides es más prominente y acumulado que en una mujer. En lugar, importante saber la anatomía para saber qué encontramos o qué debemos encontrar, ¿no? Vena auricular, mastoidea, anterior. Lo primero que el médico debe de observar es la presencia del pabellón auricular y del conducto auditivo externo. Luego se debe inspeccionar la región anterior y posterior del pabellón auricular, observando la implantación, forma, tamaño, color, en busca de posibles lesiones. A su vez, no hay que olvidar de inspeccionar la región retroauricular o mastoideo, en búsqueda de edema, edema o aumento de volumen. Luego se continúa con la palpación del pabellón auricular, buscando zonas de dolor a la movilización. Con esto se le pide al paciente que informe si siente algún grado de dolor al traccionar suavemente el pabellón auricular. A su vez, se busca
buscan zonas de tumoraciones. Existe un signo que se denomina el signo de la fístula, en la cual yo comprimo fuertemente el trago, suelto presión. En el caso que sea positivo, el paciente tendría una sensación vertiginosa y nistagmus horizontal de sus ojos. Este signo puede reflejar la comunicación entre el oído interno y el oído medio, por ejemplo, en la presencia de un traumatismo o de licencia de su cubierta ósea. A palpar la región anterior, dando adenopatía preauricular. Luego, en la región preauricular, se debe buscar la presencia de adenopatías. A continuación, se palpa la región de la mastoide por posibles complicaciones inflamatorias como adenopatía o zonas dolorosas o casos de acceso puntual. Existen causas de otalgia, es decir, dolor de oído, que son reflejas, es decir, no ocurren en el oído propiamente tal. Luego vamos a seleccionar el conito más grande que podamos introducir, flexionando suavemente la oreja. Vamos a ir a observar la membrana timpánica. La introducción del espéculo del otoscopio debe ser siempre bajo visión directa, luego se debe traccionar hacia superior y posterior el pabellón auricular con una mano para poder desproyectar el conducto y así poder observarlo mejor, y con la otra mano se debe tomar el otoscopio e ingresar dentro del conducto auditivo externo para poder observar las características del conducto y de la membrana timpánica. Entre las referencias anatómicas que no podemos olvidar están observar el triángulo luminoso, evaluar si la membrana se encuentra acumulada o retraída, y esto podemos complementarlo en algunos casos con maniobra de Valsalva. Siempre hay que tener en cuenta no ingresar el conito completamente para evitar lesiones del conducto o de la membrana timpánica. Cabe recalcar que este procedimiento no debe ser nunca doloroso. Desde la visión de la membrana timpánica, nosotros tenemos una visión indirecta de lo que ocurre dentro del oído medio e interno. Vamos a complementar esto con un examen para evaluar la funcionalidad del oído, que es el cuerpos extraños, tumores, exudado o sangrado.
y buscamos el meato medio, ubicado en la zona lateral, en busca de algún tipo de secreción. Busca alteraciones del nervio facial. Con los labios abiertos se debe examinar la disposición de los dientes y luego la oclusión dentaria. Se deben observar las piezas dentarias y el estado de la encía que acompaña a cada diente. También debe observarse la movilidad de la mandíbula, así como el grado y simetría de la apertura bucal. Abre la boca. Muy bien. Vamos a ver, cierre. Vamos a palpar esta región anterior. También nos permite ver, abre la boca otra vez, si existe algún resalte de la articulación temporomandibular. Abre la boca, tranquilo. Luego, con un baja lengua, deben examinarse los vestíbulos superior e inferior y la cara interna de la mejilla, primero al lado derecho. En este lugar, buscamos dirigidamente el conducto parotídeo. En forma simultánea, se realiza una palpación de la glándula parótida, pudiendo observar la salida de saliva o de algunas características de esta misma. Luego se realiza el mismo examen del lado contrario. A continuación, se le pide al paciente de que por favor eleve la lengua para poder observar el piso de la boca. Luego, se le pide que saque la lengua para observar la simetría. Le pedimos también que lateralice su lengua para observar su movimiento hacia un lado y hacia el otro, en busca de irregularidades de la mucosa o alteraciones macroscópicas como leucoplaquias o zonas retraídas, entre otros. Finalmente, se le pide al paciente que saque la lengua y se coloca el baja lengua sobre ella, en la región central y también de la región jugular. Luego nos tenemos que colocar guantes en ambas manos y vamos a requerir un examen bimanual. Las estructuras de la cavidad oral debemos palparlas. Se debe palpar cuidadosamente la mucosa oral de cada lado, buscando inhibiciones, infiltraciones, ulceraciones o áreas dolorosas. Al palpar el piso de la boca y la cara interna de las mejillas, debemos realizar una palpación externa simultánea. Esto le ayudará a determinar mejor la presencia de alteraciones en la consistencia de las glándulas, igual, submandibular o parótida, o determinar la existencia de cálculos o tapones mucosos. Finalmente, deben palparse ambas glándulas parótidas para evaluar diferencias de tamaño entre ellas, buscar aumento de volumen difuso localizado, alteración en la consistencia o presencia de nódulos, recordando siempre la estrecha relación que existe entre esta glándula y el nervio facial. La posición del cuello. Si el paciente es o no capaz de mantener la cabeza erguida, se buscan asimetrías, cicatrices, lesiones o masas. Se le pide al paciente que extienda el cuello. Un tiroide normalmente no se visualiza. Se le pide al paciente que trague, mientras uno visualiza, en busca de movimientos de esta glándula. Primero, examinaremos los distintos territorios en donde se puede encontrar los linfonodos. La técnica para realizar la palpación correcta es de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Siguiendo el orden anterior descrito, comenzaremos con la región occipital, mastoidea, preauricular, submandibular, submentoniano, cervical anterior, lateral o posterior, y huecos supraclaviculares. O si lo ordenamos por niveles, nivel 1, ganglios submentonianos, nivel 2, ganglios tubulodigástricos, nivel 3, ganglios tubulares medios, nivel 4, ganglios tubulares bajos o supraclaviculares. Región central, la región submentoniana. Y luego, las regiones supraclaviculares. Observando que no se palpe en una masa. Luego, en el examen tiroideo, tenemos que observar, inspeccionar. Vamos a palpar.
de una mano, se desplaza un poco la glándula hacia el lado opuesto, de manera de que ese lóbulo se haga más prominente y sea posible cogerlo con la otra mano entre el pulgar y los dedos índice y medio. El examinador utiliza su mano izquierda para desplazar la tráquea hacia la derecha. El paciente debe deglutir mientras el examinador con su mano derecha recorre el cartílago tiroides. Mientras el paciente deglute, la mano derecha del examinador siente el tiroides contra el esternón. Si encuentra el nódulo, se debe lograr identificar. Muy bien. Entonces, eso para que recuerden o sepan cómo se hace el examen otorrinolaringológico. Les reitero una vez más, no solo es oído, nariz, garganta, es cuello y son pares craneales que tenemos que evaluar durante el examen clínico otorrinolaringológico. Muy bien, entonces, a ver, vamos a, para recordar un poquito. Doctora, una más. Consulta. Dime. Justamente respecto a la rinoscopía, en el caso de no tener el instrumento adecuado, o sea, se me ocurrió tal vez en el serum o en alguna emergencia, ¿cómo podríamos o qué podríamos usar en reemplazo del espectro? A ver, ahí tu inventiva, ¿qué usarías? Se me ocurría, no sé, un bajalenguas tal vez. Bajalenguas para la rinoscopía anterior. Mira, la rinoscopía anterior, lo ideal es tener un espéculo como la tienes ahí en la figura, ¿no? Ahora, ¿qué reemplazaría eso? No tengo idea. No se me ocurre. A ver, nada. ¿Alguien? Unas pinzas, doctor. Ya, unas pinzas que podrías igual abrirla un poquito para tratar de abrir la narina. ¿Qué más? ¿Otro? ¿Podríamos usar los dedos, quizá, doctora? Ya, ayer incluso en una figura, muchas veces con solo levantarle un poquito la punta, nos muestra un poco mejor las estructuras. Y por cierto, en el niño eso es muchas veces mejor, porque solo el niño a veces de ver el aparato ya se asusta, ya va a empezar a hacer berrinche. Entonces, otra forma, sí, levantarle un poquito la punta nasal, usar una pinza, a ver, ¿quién más que tiene otra idea? Bueno, yo creo que sí, serían esas las que están mencionando. Si tuvieras, digamos, no tienes espéculo y tienes otoscopio, pues sí, el conito del otoscopio también podrías usarlo, ¿ya? Entonces es eso, creatividad y mucho más ahora en etapa de pandemia, que no van a tener muchos recursos o en general, pues en una posta, en un sitio alejado no lo tienen, ahí tienen que inventar, chicos. Entonces, no sé si eso, las cosas que les he mencionado, les da una idea para poder suplir esa función también. Muy bien. A ver, David Olarte, ¿qué ve allí? Describa las imágenes. Si no está Gary, no. Sí, doctorita. Solo que estaba activando el micrófono. Bueno, en esta imagen podemos ver como una masa o tumoración que está congestionando la cavidad nasal izquierda, el orificio nasal izquierdo, doctora. Ya, que está obstruyendo, ¿no? Que está obstruyendo y totalmente, porque se ve que no hay entrada de aire por esa fosa. Muy bien, eso corresponde a un pólipo. Ya, si lo ven, es un colorcito un poco pálido, aunque cuando ya está tan afuera como este, adquiere un color medio rosado. Cuando no, lo más común es que esté un poco más interno y se lo ve amarillo pálido. Muy bien, Gary y Nina, ¿qué ve allí? Esto ya lo hemos visto. Este mejor. Gary. Sí, doctora. En la imagen superior se ve un orificio, aparentemente es una comunicación que hay entre ambos vestíbulos de ambas fosas a nivel parece un orificio a nivel del tabique. En imagen de abajo vemos como a través de la narina izquierda
está usando el espéculo, está abriendo y se ve esta perforación. Y en la imagen de la derecha vemos como esta perforación tiene un borde regular y tiene alrededor una capa blanquecina, ¿no? Ya. Muy bien, efectivamente se trata de un tabique nasal, que es la pared que divide una fosa de la otra, que debe ser íntegra y profunda, en este caso está perforada. Algo importante que no lo has visto descrito aquí, en el borde de la perforación hay como un granuloma y una zona vascularizada. Las perforaciones pueden tener esto y con frecuencia sangrar. Entonces, aquí se identifica mejor, por cierto, tú me has hablado de vestíbulo. El vestíbulo es la parte anterior nada más de la nariz, donde están los vellos. Aquí no hay vellos, esto ya es adentro, es más profundo, es la mucosa. Entonces, mire, allí y la han cauterizado. Este vasito que estaba ahí sangrando, lo han cauterizado. Bueno, le han hecho todo el borde de la perforación, por eso es que se ve blanquecino, es la quemadura que le han hecho a los bordes de la perforación. Muy bien. Entonces, el examen nasal podemos hacer con nuestro espéculo nasal. Miren, si ven, el espéculo solo entra al vestíbulo y el vestíbulo es esta zona anterior que es piel, que tiene los vellitos, y la parte más interna, eso ya es mucosa de la fosa nasal, ¿no? El septum y los cornetes. Debajo del cornete inferior, meato inferior, entre el cornete medio inferior, el meato medio. Y como ya decíamos ayer, se ve pues mucho más grande, mucho más profundo, se puede ver y mejor las características con una endoscopía nasal. Igual, esta es una imagen de endoscopía, miren ustedes el tabique, cornete inferior, cornete medio, meato inferior, meato medio. Estas estructuras hay que reconocerlas y saber qué cosa hay en cada una de ellas. Esta es una imagen endoscópica, la ven el cornete medio, que se ve aquí gordo, bastante ancho, y tomográficamente vemos que su interior es aire, ¿no? En este caso se llama una concha bullosa. Es un tipo de patología porque normalmente la concha o el cornete es una laminita ósea, como la ven aquí, no tiene que ser una cavidad aireada. Entonces, cuando está aireada, pues es más gorda, más ancha, y eso puede empujar el septum, obstruir la nariz y causa algunos problemas, ¿no? Y también estas todas son imágenes endoscópicas en las que vemos, ¿qué vemos ahí? A ver, Marjorie Moscoso, ¿qué ves en estas imágenes? Doctora, se ve cuerpos extraños a nivel de la mucosa nasal, ya a nivel de las fosas nasales. En las fosas nasales. Entonces, son cuerpos extraños en las fosas nasales. Entonces, esto hay que saberlos reconocer. Y miren, hablábamos hace un momento de cómo hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, si solo veo esta imagen, ya el diagnóstico está hecho. No necesito más exámenes auxiliares, no necesito más. Y una vez hecho el diagnóstico, si tengo un cuerpo extraño, ¿cuál será el tratamiento? Extraerlo, doctora. Extraerlo, ¿no? Muy bien, a ver allí qué ve Rodrigo Mejía. ¿Rodrigo? Doctora, mi compañero está un poco mal, creo que no iba a poder ingresar hoy día. ¿Quién? Estaba haciendo unos. Rodrigo Mejía estaba haciéndose unos exámenes. Ya, por cierto, las justificaciones son antes, no después, ¿eh? A ver, Maybel Mamani, ¿qué ve allí? Doctora, veo una presencia de una secreción blanquecina en la imagen izquierda y en la derecha una secreción blanquecina amarillenta, pareciera. Ya. ¿Y solo te parece secreción? ¿Qué características más tiene esa secreción fuera de ser amarillenta? Eso. Algo espesa, no es líquida. Ya.
en una cantidad considerable. ¿Qué más? A ver, ¿alguien más quiere opinar, decir algo más? Doctora, parece una ayer hablaba purulenta, podría ser. Bueno, o parece... No escuché bien, repíteme. Parecería una secreción de aspecto purulento, podría ser. Ya. Bien. Y ayer también hablábamos de que la visión nos da también, ¿qué les digo?, idea de la consistencia, ¿no? ¿Ustedes ven ahí una consistencia líquida, sólida, gaseosa? Sólida, ¿no, doctora? Sólida, ¿no? Entonces es más que, o dentro de ese magma de secreción, ahí pareciera haber cosas sólidas. Entonces, eso también hay que reconocerlo. Y otra cosa, si es que estamos viendo a este paciente y yo dudo, ¿será solamente moco o será costras o será un cuerpo extraño? A eso viene la palpación. Entonces yo con un hisopito puedo tocar, palpar, limpiar, pedirle al paciente que suene la nariz a ver si sale lo que hay allí. Si es un moco, si lo toco, se va pues a diluir, se va, o lo puedo arrastrar, lo puedo sacar. Si es un sólido, también sentiré el aspecto sólido de la estructura que está allí, ¿no? Aquí parece que es un rinolito. Entonces, es importante tener en cuenta todas esas características. Muy bien, a ver quién viene. Luz Maldonado, ¿qué ve allí? Doctora, ¿qué? Te oigo. Sí, doctora, veo en la primera imagen hacia la derecha. ¿Por qué hacia la derecha? ¿Se empieza la primera? ¿Es la de la izquierda? De la izquierda, perdón, doctora. Se observa lo que es, veo como tres orificios, doctora, pero parece, no sé, pero hay una secreción líquida transparente que se observa y también hay una prominencia, si no me equivoco, de los vasos sanguíneos. ¿Ya? De igual manera, en la siguiente imagen de la derecha se observa prominencia de los vasos, hay una secreción también líquida y prominencia de vasos sanguíneos, ¿no? A ver, ¿alguien tiene otra opinión? Doctora, ¿podría decir que hay la presencia de una mucosa eritematosa en la de la izquierda y también en la de la derecha? Ya, ¿qué más? ¿Alguna otra idea? Bien, miren, aquí este es el cornete y este es el tabique. Entonces, aquí hay un tejido que está uniendo, igualmente aquí. Este es un puente que está uniendo el cornete con el tabique. Y este puente, esta estructura, no debiera existir. Esto se llama una sinequia. Se ha formado un puente, se ha formado un tejido entre una estructura y la otra. ¿Ya? Estas cositas blanquitas, eso básicamente es el brillo de la mucosa por la luz del endoscopio, no se ve que hubiera secreción. Ahora, congestión, tampoco, si lo miran muy bien, casi tiene el mismo color. Ahora, como por la cercanía del endoscopio a la estructura, se ven los vasitos, ¿no? Que están allí y se los ven más nítidamente. Entonces, lo que vemos aquí son sinequia turbino septal, o sea, entre el cornete y el septo. Esto generalmente se debe a alguna complicación de algún procedimiento en el que ha habido laceración de la mucosa del cornete y laceración de la mucosa del septum. Entonces, dos áreas laceradas se atraen y forman esto, una sinequia. Y el tratamiento es, pues, volverlas a cortar y evitar que se unan nuevamente. Muy bien, a ver allí, ¿qué ve Rolly Loaiza? Doctora, veo una masa, ¿no? A nivel de los... Una masa. ¿Dónde? A nivel de... De los senos, ¿era, doctora? ¿Senos paranasales?
¿Dónde estamos? A ver, primero, ¿cuál de las imágenes estás describiendo? La primera, doctora. La primera, donde dice Guillermo Vidal abajo. Ya. Es... Bueno, ahí ya te está diciendo el nombre. ¿Qué es bulla? Una masa, doctora. Ya. Bueno. Bulla. Es, primero, es una imagen endoscópica de la nariz, ¿no? Este es el septum y este sería el cornete medio. Es lo mismo que hemos visto hace un momentito, es un cornete aumentado de volumen, donde estaba esa imagen, aquí está, ¿ya? Que por eso se lo ve más grande, más grueso. Entonces, esto corresponde a un cornete bullioso. Bulla viene de que está lleno de aire, de burbuja. ¿Ya? Que normalmente no debe ser así. Muy bien, la imagen del medio, ¿qué ves? En la dos, doctora. Sí. Veo. No veo nada. Nada mal. Ya, en la tercera normal. La imagen 2 es una imagen normal. Ya, la 3. Pareciera que hubiera una adherencia. Una adherencia. Ya. Bien, pero no reconozco el sitio. Exacto. Este es cornete y este es tabique. Ah, cornete y tabique. Claro, y estaría formándose como una adherencia entre los dos. A ver, esa imagen, fíjate bien, ¿es igual a esta? Sí. ¿Ya? Sí, se parece, doctora. Solo que con más cercano. Bueno, este está más cercano. Y ven ustedes que aquí es tejido, que es mucosa, que forma ese puente. En cambio, en esta imagen, este puente es de moco, si te das cuenta, ahí es un moco filante, blanco. Entonces, esta no es una sinequia, este es simplemente moco. Ay, doctora. Ahora, ante la duda, que tengas duda, por eso ahí con un hisopito lo tocas. En esto es una estructura sólida, es un puente sólido, entonces no se va a romper y vas a ver bien. En cambio, aquí, si le pones un hisopo, vas a romper el moco y pues puedes determinar mejor. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven del meato medio saliendo un moco, ya no les queda más duda de que es una sinusitis. Está saliendo del ostium del seno y está saliendo hacia la fosa nasal. Entonces, esta es imagen de una sinusitis. Incluso, viendo esto, que es un moco que está en el meato medio saliendo del ostium, ya no cabe duda de que es una sinusitis. Ahora, pues, si lo quieren corroborar o ver alguna otra cosa, pues en la imagen tomográfica, miren ustedes, esta es una tomografía. Estos son los ojos, el septum, cornete medio, cornete inferior. Estos son los senos maxilares. Si comparan el uno con el otro, miren ustedes, aquí la mucosa un poquito engrosada, pero miren, aquí hay un nivel hidroaéreo. Miren, el seno viene hasta acá abajo y esto está ocupado, ¿no? Esto correspondería a una sinusitis maxilar izquierda. Muy bien, a ver, ¿qué ve allí Nila León? En la primera imagen, doctora, se observa la presencia de un moco blanquecino. ¿Ya? De la fosa nasal derecha. En la siguiente, también veo la presencia de un moco blanquecino en el cornete que está cayendo. Meato medio, ¿ya? Muy bien, ¿qué más? Fuera del moco, ¿qué más ves? El cornete es el de la derecha, ¿verdad? El cornete es este. Este es el meato, este es el cornete inferior, cornete medio, este es el septo. Ay, ya. ¿Hay algo importante que destacar fuera del moco?
Aparentemente está inflamado, doctora, porque el espacio se ve un poco reducido. Inflamado, reducido. A ver, ¿qué más? ¿Cuál es la triada de la inflamación? Ya que dices que está inflamado. Ah, ya. Está eritematoso, edematoso. Y bueno, me imagino que debe sentir dolor el paciente, ¿no? Perfecto, perfecto. Entonces está, miren, si ven el color, está más rojo de lo que debe ser normalmente. Entonces está eritematoso, efectivamente edematoso, está un poco más hinchado, por eso obstruye, ¿ya? Entonces sí hay un proceso inflamatorio y la presencia de secreción purulenta. Igual aquí, miren ustedes el color, está más rojo de lo que debiera, secreción purulenta ahí. Igualmente, todas estas corresponden pues a una sinusitis. Muy bien. Jordan, ¿qué ve ahí? Doctora, primero en la imagen de la izquierda hay un edema palpebral, ¿no? Hay inflamación en realidad, ¿no? Como ya dijo la triada, hay edema, hay rubor. Probablemente haya calor si a la palpación y también debe haber dolor, ¿verdad? Y ya en la es una tomografía, ¿verdad? Sí. Doctora, ya. En el derecho, en la parte de la derecha me parece que el seno está. Creo que es el seno etmoidal, ocupado por, como hay como un nivel hidroaéreo, ¿verdad? No estoy muy ya, seguro muy si es el seno etmoidal. Sí. Muy bien, entonces efectivamente, esta es la cara de un niño, se ve el aumento de volumen del párpados, de los párpados superior e inferior del lado derecho. El ojito, miren, no está congestivo, nada, solamente es el párpado, ¿no? Ahora, esto corresponde a esta imagen tomográfica. Si se dan cuenta, aquí están los senos etmoidales, los que están entre los ojos, estos son los ojos. Entonces, del lado izquierdo se los ve aireados, lo negro es aire, en cambio lo blanco es que está ocupado, ¿no es cierto? Entonces, aquí habría una ocupación del seno etmoidal derecho. Y este pues, proceso inflamatorio que correspondería a esto se da cuenta que invade el tejido que está detrás del ojo. Entonces, empuja el ojo, si se ven el nivel aquí, miren. Este ojito está en un nivel y este está como que más afuera, ¿cierto? Correspondería a esto. El párpado, miren, el párpado prácticamente se ve una telita pegada al ojo, en cambio aquí no, acá hay una cosa como que está más engrosado. Este es el proceso edematoso que hay. Esta es una celulitis periorbitaria, muy común en niños, generalmente secundaria a una sinusitis etmoidal. Muy bien. A ver, ¿quién nos falta? Johan, a ver, describa estas imágenes, esa imagen. Está bien, doctora. A la derecha me imagino, bueno, es el tabique, ¿no? Y a la izquierda estaría el cornete medio, ¿no me equivoco? Inferior. El cornete inferior. Entonces vemos la mucosa, evidentemente eritematosa, con ciertas... podríamos decir placas blanquecinas, ¿no? Como parches blanquecinos. No se ve que esté demasiado edematizado, pero al fondo podríamos ver que hay cierta secreción que no parece purulenta, ¿no? Lo que más resalta son las paredes eritematosas con esos parches blanquecinos. Ya. ¿Y tú dirías eritematosos o más bien como escoriados, como heridos? Sí, podríamos decir que están que son escoriaciones, ¿no? Incluso pareciera que están incluso sangrando, ¿no? Exacto. Entonces son laceraciones, son heridas que se ve aquí
en la mucosa de la parte inferior del septum y del cornete. Entonces, a este le han hecho algún procedimiento o se ha metido algo y que ha dejado estas zonas laceradas, heridas, como tú ves ahí un pequeño como sangrado reciente, y se están formando costras de fibrina. Esto del fondo, este brillito al fondo, prácticamente ya sería la pared posterior de la rinofaringe, pero lo saltante son estas lesiones. Muy bien, y esta otra son imágenes endoscópicas. Aquí hay un hueco en la pared lateral del seno y miren el seno maxilar lleno de secreción purulenta, ¿no? Igualmente aquí, igual saliendo el moco por el ostium, y miren ustedes las características de las diversas secreciones purulentas. Miren, aquí es un moco filante. Este moco, si lo aspiramos o lo agarramos con una pinza, es un moco que se estira como chicle, ¿ya? En cambio, aquí más denso, acumulado, entonces son diferentes tipos de secreción que podemos ver ahí a nivel nasal. Haciendo un repaso un poco anatómico para que recuerden o vean, aunque vamos a ver después, las tomografías. Miren, esta es una imagen tomográfica, estos son los ojos, estos son los senos etmoidales que están entre los ojos, aquí está el septum, una pared que divide una fosa de la otra, cornetes medios, cornetes inferiores. Miren cómo son los cornetes, son pequeñas estructuras óseas, generalmente laminares, ligeramente encorvados, y cubiertos de mucosa. Y miren, lo ideal, lo normal es que la mucosa sea pues una pequeña laminita que cubre el hueso. Igualmente en el resto de las estructuras nasales. El seno, por ejemplo, miren el borde, ese borde blanco que ven, ese es el borde óseo, y que prácticamente la mucosa no se ve porque es tan delgadita que está sobre ese hueso. En cambio, cuando hay un proceso inflamatorio, pues lo vamos a ver engrosado y o con secreción. Como ven aquí en esta otra imagen, miren, a este cornete, si hacen la comparación con este otro, este cornete es un cornete normal, un huesito cubierto de mucosa muy delgada y deja espacio. En cambio aquí, este cornete es bastante gordo, la mucosa bien edematizada y el espacio para respirar también mucho más pequeño. Entonces, aquí habría una hipertrofia de cornetes, tanto inferior como medios, ¿no? Los senos se verían bien, estos ya serían los senos etmoidales y estos los maxilares. En estas otras tomografías, miren el septum, tiene esta pequeña deformidad, sería una desviación de septum. Miren el cornete inferior, cornete medio. Este cornete inferior del lado derecho, un poco más, con la mucosa más engrosada, ¿no? Hay un edema, una hipertrofia de cornete inferior derecho, y en este caso sería del izquierdo. Si se dan cuenta, la laminita ósea muy delgada, pero la mucosa es la que está gorda, engrosada, y el tabique, miren, bastante desviado, en este caso hacia el lado derecho, y en este caso la desviación hacia el lado izquierdo. En esta tomografía, miren, el tabique tiene una desviación sigmoidea e hipertrofia de cornetes inferiores. Aquí, si se dan cuenta, como decíamos hace un momentito, la lámina ósea se ve pues delgadita y la mucosa normalmente prácticamente no se ve. Pero si ven aquí como un doble reborde, ¿qué significa? Que esta mucosa está edematizada. Entonces es un engrosamiento mucoso que lo describiríamos así. Y aquí puede ser, miren esta como una bolita, es un quiste de retención. Y si se dan cuenta, el edema también influye a la mucosa de la nariz. Hay disminución del espacio respiratorio y la mucosa está gruesa, ensanchada. Otras imágenes radiológicas, miren aquí el etmoides del lado derecho está totalmente ocupado, el seno maxilar derecho también. Aquí prácticamente ha desaparecido el cornete medio, esto pareciera una tumoración, ¿no? Que está protruyendo hacia la nariz. En esta otra tomografía, miren, la mucosa está gorda, está engrosada. Hay un engrosamiento mucoso de los senos etmoidales.
nasales y aquí en los senos maxilares hay un nivel hidroaéreo y edema de los cornetes inferiores. Muy parecido aquí, nivel hidroaéreo, edema de cornetes, engrosamiento de mucosa de los etmoides. Aquí está totalmente ocupado los senos etmoidales y igualmente ambos senos maxilares. Hay una sinusitis etmoidal y maxilar bilateral. Aquí comparativamente seno etmoidal derecho libre, el seno etmoidal izquierdo ocupado, ambos senos maxilares están libres. Aquí senos etmoidales y maxilares están ocupados. En el maxilar todavía hay aire, hay un nivel hidroaéreo y los etmoides están totalmente ocupados. Aquí igual ocupación de seno etmoidal y maxilar derecho, el izquierdo está libre. Muy bien, chicos, ya con eso hemos hecho un pequeño recuerdo de la anatomía, incluso tomográfica, de los pacientes. Entonces, les voy a dejar otro casito clínico para mañana. Espero que lo resuelvan mejor que el que han hecho hoy, teniendo en cuenta los parámetros que acabamos de mencionar. Y bueno, así iremos diariamente desarrollando casitos clínicos. Muy bien, ¿alguna duda, pregunta, chicos? Nada, ya se fueron. Muy bien, chao entonces. Doctora, sí. Disculpe, con respecto al horario,